En la parábola del sembrador, Jesús lo que llama la atención a sus discípulos es en el sentido de que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y eso pasa con toda la humanidad. Sencillamente, la explicación de esta parábola es de que la palabra de Dios es la semilla, y esta cae en terreno pedregoso, en medio de espinas, y también cae en medio del camino. La explicación es primeramente que viene el maligno. No hay que olvidar que así como existe el espíritu del bien, existe el espíritu del mal, y siempre está presente en todos los ámbitos de la vida para arrebatarnos todo lo que Dios ha sembrado. Lo otro es la inconstancia. Muchas veces metemos la mano al arado, algo nos desanima y ya rápidamente salimos volando. No somos constantes. Y lo otro que también se parece son los afanes de la vida. Nos emocionamos, invertimos, queremos realizar nuestros sueños, pero la moda, lo digital, a veces las distracciones inútiles y estériles de este mundo hacen que pongamos más bien todo lo absoluto en cosas banales. Vanidad de vanidades, decía el sabio Kohelet, que nosotros hagamos fructificar la semilla, la palabra de Dios, evangelizando y anunciando la buena noticia. El primer anuncio es que Cristo resucitó para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.